Para este trabajo vamos a utilizar alambre de 0,8 mm, el cual podéis sustituir por un milímetro, después depende como tenga uno las manos, de cobre plateado, y de un milímetro que lo voy a usar para el gancho, son exactamente iguales. También voy a usar bola facetada achatada o rondeña, eso significa que son un pelín aplastadas, ¿veis? El agujero está aquí. Y son de 6x8 milímetros de diámetro. Y veréis, yo he estado cortando tramitos, hay que cortar más, por supuesto, del alambre fino, de 0,8 milímetros de diámetro, de 10 centímetros y medio, ¿de acuerdo? 10 centímetros y medio. Bueno, de momento tengo aquí unos cuantos, pues voy a empezar ya a hacer. Coloco el abalorio, más o menos en el centro. Y digo más o menos porque es muy complicado y luego vamos a tener que ir reparando argollas y demás, pero bueno. Vale. Los dos por la misma dirección, o sea, este ha pasado por debajo, pues el otro lo mismo, ¿de acuerdo? Y veis, lo estoy haciendo muy flojito para luego dirigirlos en la forma en que me convenga a mí. Vemos que tengo aquí más o menos la misma medida. Ya vamos ajustando aquí hasta que quede uno enfrente del otro. Los cortes uno enfrente del otro. Damos, ajustamos bien, enderezamos y vamos a hacer todo lo mismo con los demás. Colocamos el abalorio, más o menos lo llevamos hacia el centro. Ya habéis visto que esto no es exacto, sino que vamos a ir acoplando luego. Así que no ajustamos mucho para terminar de acoplar. Ha pasado por debajo, ¿ves? Pues lo mismo. El otro por debajo igual. Ya voy moviendo para acoplar. Y colocando las varillitas derechas. Perdón. Bueno, pues ya tenemos otro igual, continuamos. Vamos a ir apartándolo aquí para no tener aquí tanto cachivache. Pues como eso, esto lo tenemos que repetir muchas veces, claro, para tener por lo menos semi terminados los eslabones. Y luego también va a ser más fácil manipularlo, llevártelo al sofá donde te dé la gana, porque ya va a estar sujeto el eslabón, ya va a estar sujeto en su lugar.
Aquí va, tiramos. Lo mismo con el otro, paso por debajo, pues el otro cabo igual. Fijaos, que veis que no ha quedado igual, ¿no? Pues seguir insistiendo, abriendo y cerrando hasta que uno esté enfrentado al otro. Por ejemplo, este estaba un pelín separado. Ahora lo tenemos hacia arriba y listo. Otro, y ya dejamos que aquí ya tenemos unos cuantos. Otro, vamos, lo mismo. Ya habéis visto que rápido se centra si no coincide, como es en este caso, por ejemplo, ¿ves? No coincide aquí. Bueno, retraemos este un poquito hacia detrás, nos llevamos hacia el lado, ¿ves? Y ahora empujamos el abalorio y terminamos de ajustar en el otro. Y así nos lo vamos llevando todo a la misma distancia. Bueno, yo voy a seguir haciendo unos cuantos más y ahora os digo cómo se continúa, ¿de acuerdo? Se vayan. Bueno, yo he hecho unas cuantas largas. Aquí veis esta, pero yo he hecho más. Ahora lo voy a enseñar enlazada. Y el siguiente paso va a ser, podemos hacerlo de dos maneras, porque es el primer eslabón, hacerlos en garza y luego doblar, pero yo lo voy a hacer todos iguales para que tenga la forma de enlazar una con otro. Entonces, voy a usar esta parte del mandril, sería el tercer tamaño, de menor a mayor y de mayor a menor igual, el tercero, con la idea de que tenga mucha movilidad y tenga un ancho parecido al del abalorio. Va a ser como mínimo la mitad para que no se quede atorado. Voy aquí, ahí apoyando los dos. Fijaos que la que va recto, la parte que va recta aquí va a ir por delante, la que va montando en línea recta, ¿eh? Eso es muy importante a la hora de la vista luego, para que eso, para que sepáis que es la cara vista, que queda más bonita así. Ya tenemos aquí doblado. Voy a apartar esto que parece que desenfoca por su causa. Ya tenemos aquí doblado, pues ahora vamos a hacer aquí dos engarces laterales que van a coincidir con los aritos de la parte de delante. Por eso no hemos cerrado del todo, porque ahora lo vamos a ajustar uno encima del otro. Se ha quedado así un pelín abierto para poder manipularlo mejor. Hay un mismo sistema de U para hacer esta pulsera, obviamente. Bueno, también depende del gusto, ¿no? Pero así queda más llamativa en relieve y el peso va a ser prácticamente igual de ligero. Ahora voy cerrando aquí, fijaos, monto uno encima del otro, oprimo para que quede lo más pegado posible, aquí y aquí, y con el otro hago lo mismo,
aquí y aquí, y ya tenemos aquí el primer eslabón terminado. Ya vamos a ir montando el resto. Os digo de nuevo, esta línea por delante, no así, así no, que monte las paralelas aquí, que monte. Uso el tercer tamaño y hago un aro, pero no lo llego a cerrar, Sí, siempre derecho. A mí se me ha doblado un pelín. Ahí va. No lo llego a cerrar, sino que lo dejo así, sin apoyar de todo en el abalorio, con la idea de terminarlo de ajustar luego mejor. Ya lo tenemos así en forma de U. Pues fijaos lo que vamos a hacer ahora. Bola hacia adelante, ¿veis? Bola hacia adelante. Vamos a traspasar aquí por los dos. Por los dos engarces, ¿veis? Bueno, lo que se haya doblado luego lo podemos enderezar. Y ahora sí, hacemos los engarces laterales, las anillitas de aquí, para enganchar ahí el siguiente eslabón. Es fácil, y luego la forma en que está engarzado uno con otro va a ser que sea, a pesar del aspecto delicado y el alambre delicado, una pieza muy muy segura. Y ahora sí, ya podemos mover y llevárnoslo aquí, enfrente del otro. Y este es lo mismo. Podemos oprimir con ese mismo alicate o con otro, con el que le venga mejor a cada uno. Ponemos las argollitas así, que coincidan. Y ya tenemos otro eslabón terminado. Esto va a ir enganchando así todo el tiempo de la misma forma. Fijaos qué trozo más grande he realizado yo. Yo creo que le queda poco ya para hacer pulsera. Tramposa ya, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hacer alguno más, lo vamos enganchando. Fijaos que iría del mismo modo, ¿no? Es lógico. Lo vamos enganchando unos con otros para que veáis de hacer alguno más. Tercer escalón, aquí. Vale. Sin cerrar del todo, se queda así en forma de U. Vamos a hacer alguno más, por lo menos dos, y luego ya voy probando si necesito más. Listo, otro en forma de U. Vale. Bueno, pues abro aquí un poquito y ya sabéis que se engancha pues de la misma manera que hemos enganchado el otro. Así la bola hacia adelante y traspasamos los dos huequitos. Cerramos y listo. Es muy fácil, verdaderamente muy fácil, y de un milímetro también queda muy muy bonito. O sea, es que ya sabéis que yo tengo algunos problemillas y me viene mejor esta medida a mí. Pero de un milímetro, de 1,2 también queda muy bonito con el abalorio. Obviamente más fácil de 0,8 a 1 milímetro, porque es la mayoría de los tamaños de agujeros de abalorio son de 1 milímetro. Y vais a tener más opciones. Bueno, pues ya sabéis, aquí vamos moviendo, ahora sí, vamos cerrando, inclinando, para que coincida.
y listo. Y aquí pues bien. Eso. Y listo. ¿Qué se queda muy abierto? Bueno, lugar tenemos aquí en esta parte de cerrar. Siguiente eslabón, lo mismo, abrimos un poquito para que entre mejor y cerramos. Yo creo que más o menos ronda ya la medida de la pulsera, pero bueno, ahora vamos a comprobar. Que con estos eslabones pues podemos hacer otras cosas, pendientes y demás, está claro, ¿no? Uno ya le da la utilidad que quiera. Estos eslabones doblados por la mitad con argollitas, anillas y eso, pues dan mucho juego para hacer cadenas. Y no tenéis por qué ser expertos en cota de malla con argollas y demás. Creo que es una buena opción y que además va a hacer que la pieza sea más fuerte estando doble y sin tener ninguna argolla que abrirse o que soldarse, va a hacer que sea una pieza más fuerte. Vamos a juntar aquí. Listo. Ya vemos que tiene movilidad y si no pues podemos abrir un poquito para que se mueva más. Ya sabéis cuál es la cara vista, los cortes van a ir hacia detrás y el otro lado es la cara vista, ya que queda hacia adelante lo que monta así en esta línea. Bueno, pues vemos que por lo menos un eslabón más necesito, pues vamos a hacerlo. Ya aquí nos queda poco, uno o dos, ya también depende de lo ajustado que lo quiera cada uno. Listo. Ya tenemos aquí otro semi-realizado. Voy a doblar este también, si no para esto, pues lo uso para otra cosa. Y listo. Venga, enganchamos. Voy a abrir aquí un pelín. Hasta ahora fácil, ¿no? Sencillamente es entretenido, pero luego hacer los eslabones pues tan grandes, ¿no? Tan largos, pues no va a tener mucha dificultad. También podéis decorarlo pues de otro modo, colocándole aquí otros eslabones y demás. Yo os enseño normalmente la forma más simple y a vosotros os encargáis de mejorarlo y de complicaros la vida. Que eso está muy bien. Vamos, imprimimos aquí. E igual. Y
está quedando un pelín abierto. Cuidado con eso, que esté todo bien cerradito, sellado, porque aunque tiene dos argollitas, pues siempre será más seguro que esté todo bien medido y bien acoplado. Aquí que tenga movimiento, perfecto. Vamos a probar otra vez la medida. Y yo, para mí está bien sobrado, sobrado, que es como a mí me gusta. A mí no me gusta que me apriete la pulsera. De momento voy a guardar estos tres eslabones para otra cosa. Y ahora sí voy a usar el alambre, este alambre de un milímetro de diámetro, simplemente porque es más fuerte. Y ya os digo que se podría hacer todo con este mismo, que no hay ningún problema en ello. Bueno, pues ya incluso puedo hacer el cierre de este. El cierre va a ir en forma de corchete. Ahora aquí vamos a hacer un cortecito con el alicate de punta afilada para que nos quede más curioso. Para que quede mejor cerrado. Este. Siempre va a quedar recto por la parte de aquí. Vale, perfecto. Cerramos y listo. Luego ya lo abrimos de nuevo para terminarlo de colocar. Y aquí lo mismo, recorto este poquito, no es nada, para que quede luego acoplado. Bueno, ¿qué voy a hacer aquí ahora? Pues oprimir un poco para que el cierre quede como a mí me gusta, un poquito más cerrado. Y ya aquí pues abrimos las argollitas. ¿Se abre de lado? Pues no. Se abre como a ti te dé la gana, porque esto es cobre. Si fuera de latón, si fuera de otro material, cada uno sabe con qué material trabaja y cómo debe de abrirlo y cerrarlo. Os sigo viendo por ahí, no corrijáis a la gente. Lo que importa es el resultado final, ¿de acuerdo? Eso es lo que importa, cómo queda. Cerramos aquí, ajustamos bien. Diréis que soy muy pesada, ¿no? Pero luego, como sabéis que saben que veis este canal, porque lo saben, aunque no deis like o escondáis, todo lo saben. Parece como que soy yo la que incita, ¿no?, a deciros, pues esto está mal así, esto no. Está bien, si el resultado está bien, la pieza está bien y punto. Y se acabó. Y cada colega, cada compañero lo hace como le parece mejor. Usted mismo le va a sacar el partido de otro modo, como le interese. Bueno, pues aquí solo tenemos que poner, a ver, que quiero sujetarlo, un ganchito. Está en la hembra, pues el macho del corchete, para que entre aquí. Que lo puedo hacer aquí, desde aquí mismo, como ha hecho el resto. Voy a cerrar bien esta argollita, ahí. No voy a cortar el rollo ni nada. Fijaos que yo le doy pellizco, porque a veces está desafilado y este alambre no le pasa nada, ¿no? Seguís teniendo problemas con los alambres. Muy mal, muy mal, muy mal. No, eso ya no puede pasar. Si no va bien un alambre, pues cambiar de alambre. Así de fácil. Bueno, la pinzita va a ir aquí. No quiero que sea muy grande.
esto va a ir luego obviamente doblado por la mitad, o sea que va a ser pequeñita la pinza. Vale, esperamos aquí. Soltamos y listo. Cierro y cierro. Y ahora que sí, ya podemos doblar. La puntita un poquito hacia detrás. Bueno, eso es costumbre mía, pero no es necesario para nada. Aquí. Uy. Y pequeñito. Listo. Vamos a probar si va bien. Yo creo que se puede incluso aquí estrechar más. Yo no quiero que sea el cierre muy grande, porque como aquí ahora van a ir dos argollas, no quiero que sea un tramo muy largo y que desluzca el labor. Pero ya también es cosa cada uno ponerle el cierre que le guste. Veis, aquí lleva dos argollitas para que quede en línea recta. Que la vamos a hacer ahora mismo, podéis hacerla con este alicate o con el otro de mandis, con el que prefiera cada uno. Cortamos. Listo, la puse. Ya me comentaba el otro día, pues yo cojo dos alicates para hacer así, así. Bueno, pues tú coge lo que quieras. Yo mientras pueda, pues la abro. Sí, que no puedo, pues sí, tengo otro alicate. Y en mi caso, con este material, no tiene por qué ser de silicona. Si los materiales que ustedes trabajan requieren ese tipo de herramienta, pues ya es problema personal de cada uno. En mi caso no hace falta que sea de silicona ni de cosas así de ese tipo. Para nada, no hace falta para nada. Bueno, yo veo más cómodo cerrar, en este caso, cerrar la argolla antes. ¿Qué me hace falta? Los dos. Cojo los dos, que no, pues no. Pues no, porque el alambre es muy fino. Un coloco en el otro lado. Y esto ya va a estar casi terminado. Fijaos que solo he hecho unos cuantos eslabones. Significa que, bueno, lleva un rato. Pero vamos, tampoco es una barbaridad. Porque los eslabones son muy grandes, ¿no? Muy alargados. Listo. Ya tengo aquí las dos argollitas.
las he cerrado porque para mí es más fácil colocarlo de ese modo. Y voy a abrir de nuevo otra vez los engarces, no hacia el lateral, hacia el exterior, porque yo quiero, no significa que esté mal. Si alguien lo hace de otro modo, no significa que esté mal. Y cierro aquí. Bueno, y aquí no ha pasado nada, ni marca ni nada. Y con el otro pues lo mismo. Me viene a mí mejor colocarlo en la argolla que colocar la argolla en el cierre. Bueno, pues ya está. Lo que yo quería era eso, un cierre muy pequeñito que quede muy pegado al abalorio, ya que este es la parte larga del eslabón. Y ya podemos aquí, vamos a ver si soy capaz de poner, espera. Vamos a ver, ya tenemos aquí casi terminada nuestra cosita. Sí, está aquí por la cara vista. Recordad que tiene una cara vista y otra no, Lo que no quita que haya una clienta que se la ponga al revés porque le da la gana. Y así va a quedar la terminación. Yo creo que bastante curiosa. Luego el volumen que ocupa la pulsera, porque tiene una sección cuadrada como le pasaba a la anterior, que era solo de alambre. Pero el sistema es distinto, en vez de llevar un círculo, lleva dos por el otro lado, dos engarces laterales, y lleva el abalorio en el centro, que va a hacer que sea más ancha, más llamativa, no pesa, no da calor. Y hasta aquí el tutorial de hoy. Si te ha gustado este vídeo, like, comparte, suscríbete, no olvides activar la campanita. Muchas gracias y hasta otra.